Estamos en vivo y en directo desde el gimnasio Enrique Don para llevarles el comunal de Cueca Escolar año 2024. Completamente en vivo para todos y cada uno de ustedes. Colegio Eduardo Martínez Mejor, Escuela Superior Nueva Bilbao y Escuela Carrizal. Se hace un poco difícil poder llevarle a cabo esto, ya que el sonido es tan envolvente que a veces se pone un poco dificultoso poder conversar. Pero ahí están las imágenes entonces de lo que es esta ceremonia inaugural, de lo que es este comunal de Cueca Escolar año 2024, donde los establecimientos educacionales en sus diferentes categorías se presentan el día de hoy acá en este comunal. En vivo y en directo desde el gimnasio Enrique Don, transmitiendo para todos y cada uno de ustedes. Segundo ciclo básico entonces también hace su ingreso. Bastante algarabía del público, a esta hora de la tarde, el día de hoy presentes en el gimnasio Enrique Don. Insisto, se hace bastante dificultoso poder conversar, en un momento ya es un sonido estrondoso, como se podría decir, pero vamos a hacer todo lo humanamente posible para llevarle a cabo esta actividad. Jurado que está aquí también el día de hoy con nosotros, que tendrá la difícil misión de poder estar evaluando a cada uno de los participantes. Seguimos completamente en vivo y en directo a través del Facebook de la Municipalidad de Constitución a esta hora de la tarde. 15 horas con 11 minutos. Eduardo Martínez Mejor, Escuela Cerro Alto José Omazonía, Intexuco, Liceo Maquíver, Escuela Jumpillá, Colegio Bosques de Gaia y Colegio Escuela Enrique Don Miller. A continuación, recibamos a la categoría Enseñanza Media. 15 parejas en competencia en la versión WASA, versión 2024. Agradecemos enormemente la presencia
de los 16 establecimientos educacionales presentes en, en esta jornada de Cueca. Por valorar nuestras tradiciones, valorando nuestra identidad e inculcando a nuestros estudiantes el amor por nuestra danza nacional. Vamos a tener un conjunto folclórico que lamentablemente llegó un poquito atrasado, pero ya va a estar presente acá. Ellos vienen de la ciudad de Talca y han participado en variados eventos a lo largo de Chile, en los diferentes eventos nacionales de Cueca, festivales del folclore, como son Valparaíso, Chillán, Longaví, etc. Bueno, Cueca también en su última versión y en el Día de la Música junto a la Orquesta Clásica de Limón. Cuentan con dos hijos, un EP, cuatro sencillos disponibles en todas las plataformas digitales. Y son parte del prestigioso sello Master Media. Así que luego vamos a tener aquí a Felipe, Sofía, Francisca, Alejandro y Franco, quienes comparten roles con músicos, cantantes, compositores, además de familia y amigos. Ellos son los Sones de mi Chile. Un aplauso para ellos, que ya los vamos a tener acá presentes. En esta ceremonia inaugural, en nombre de la organización, el Departamento de Educación, a través de su área extraescolar de la Ilustre Municipalidad de Constitución, le da la más cordial bienvenida a este certamen año 2024 de nuestro baile nacional La Cueca. Este evento comunal tiene la posibilidad de clasificar en las tres categorías, en Cueca Guasa, al primer ciclo básico, el ganador, el del segundo ciclo, el ganador, y el tercer ciclo, o sea, la enseñanza media. Esas tres parejas que ganen hoy día representarán a Constitución en el evento regional de Cueca Escolar, a efectuarse este mismo mes de septiembre. El día 24 de septiembre va a ser en la comuna de San Javier. Así es que Constitución será presente en ese evento regional con las parejas que sean ganadoras en este certamen. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de las autoridades que hoy nos acompañan. Agradecemos al director ejecutivo del Servicio Local Maule Costa, don Julio González. Bienvenidos a este certamen de Cueca Escolar. Saludamos también a los directores de los diferentes establecimientos educacionales. Agradecemos la presencia de los concejales que hoy nos acompañan. No había visto a don Rodrigo Veloso Urrutia, a don Richard Rodríguez Guajardo también, que nos acompaña. Bienvenido. A los directores de establecimientos educacionales, coordinadores de los centros extraescolares de los diferentes establecimientos. A nuestro alcalde, don Fabián Pérez Herrera, bienvenido también. A los coordinadores, decía, de los centros de educación extraescolar, que son motores principales en cada uno de los establecimientos educacionales, en cada una de las actividades artísticas, deportivas y culturales que se realizan en los establecimientos educacionales. Saludamos también a todos quienes hoy nos acompañan y muy especialmente saludamos a nuestros niños y jóvenes cuequeros que hoy están presentes en esta jornada de Cueca Escolar, que hoy nos van a deleitar con su participación en tan significativo evento. Bien, nuestros símbolos patrios marcan presencia y respeto.
Nuestro escudo nacional, nuestro himno y nuestra bandera mantienen viva la tradición republicana que durante años hemos conservado y que heredamos de nuestros antepasados, quienes defendieron estos signos con su propia vida. Es así que antes de comenzar esta muestra y competencia de cueca escolar, invito, como corresponde a un evento patriótico como este, a entonar nuestro himno nacional. Para ello vamos a pedirles que se ubiquen de pie, sacarse el sombrerito de la cabeza, y nos acompaña en esta oportunidad la banda Exalumno Espartanos, dirigido por don Fernando Chamorro Espinosa. Muchas gracias a banda Espartanos por acompañarnos en esta versión 2024 de este evento de cueca escolar año 2024. Despidámoslos con un fuerte y caluroso aplauso a banda Exalumnos Espartanos de nuestra ciudad de Constitución. Bien. Este evento de cueca es un acontecimiento folclórico de carácter masivo y también por sacar pareja para el evento regional, también hay carácter competitivo. Esto es organizado por la ilustre Municipalidad de Constitución a través de su Departamento de Educación y su área extraescolar. La pareja ganadora del primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media clasifica directo para el evento regional de cueca escolar a efectuarse el 24 de septiembre en la comuna de San Javier. Como organización, estamos felices de poder realizar esta iniciativa comunal escolar que viene a llenar de alegría y tradiciones y música a nuestra comuna. Por lo que agradecemos el compromiso de la primera autoridad de la comuna, don Fabián Pérez Herrera,
quien ha estado dispuesto a apoyar esta iniciativa durante todo su periodo. Para ello, invitamos al alcalde don Fabián Pérez Herrera para que nos entregue su saludo y demos iniciado este evento de Cueca Escolar año 2024. Buenas tardes a todos, a toda la familia del folclor escolar que está reunido en nuestro gimnasio. Saludar a los participantes, a los estudiantes, primero que nada, de todos los establecimientos rurales y urbanos que están presentes. Me gustaría que partiéramos con un tremendo aplauso para ellos, que son los protagonistas de esta tarde. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos. Saludar a los profesores, directores, directoras, al señor director del SLEP que está presente también acá, los señores concejales, al jurado que está presente. Y simplemente, ayer tuvimos una muestra espectacular, muy linda en la plaza con el masivo de Cueca, donde hubo cerca de 1 millar de estudiantes bailando. Y esto se ha ido transformando en algo propio de Constitución, donde los estudiantes le bailan a la patria, en este mes tan importante para nosotros los chilenos y chilenas. Por eso también felicitar al Departamento de Educación que año tras año arma este bonito torneo, este campeonato de cueca escolar, que elige a los representantes que posteriormente van a llevar la bandera de Constitución en la instancia superior. Así es que respetar nuestros signos patrios es muy importante, nuestra cueca, nuestra bandera es lo más relevante que nos identifica como chilenos y que nos hace propio de nuestra patria. Así que con este tremendo aplauso que pido para todos, que viva Chile y que viva la cueca. Muchas gracias, alcalde. Como todo evento de cueca, hay un juramento que deben hacer los participantes en competencia. Y para ello le hemos solicitado a un integrante del jurado, a don Alejandro Tejos Pereira, que se acerque a este lugar para proceder el juramento a todos los participantes de Cueca en esta versión 2024. Vamos a pedirle que se pongan de pie los guasos y sus acompañantes, sacarse el sombrero para proceder a este juramento. Repitan después de mí. Yo, cuequero chileno, juro por Dios y por esta bandera cuidarte, bailarte y respetarte. Cueca chilena. ¡Viva Chile! Muchas gracias don Alejandro Tejos Pérez, que tendrá la difícil misión de evaluar a cada una de las parejas que hoy están en competencia. Vamos, antes de iniciar, para que se suelten un poco ese nerviosismo, vamos a invitar a tomar ubicación en la pista de baile de este gimnasio a todas las parejas que realicen su calentamiento, pero por categoría. Lo vamos a hacer primero con la categoría de primer ciclo básico, de primero a cuarto, a la pista para su baile de calentamiento. Una cuequita nada más. Invitamos entonces a todas las parejas pasar a la pista de baile. Primer ciclo básico, de primero a cuarto año. Ah, pero sí. Ah.
Muy bien, ocupen todo el espacio que puedan para ver si resiste este piso también. Eso es, aquí hay espacio también. A los... Nos vamos a tirar con el globo. Están preparándose para... Aprovechamos de ensayar. Muy bien. Entonces, vamos a pedir al público paciencia y vamos a aprovechar que nuestro grupo invitado pueda calentar motores también, al igual que los alumnos que están en competencia. Andaban perdidos, andaban viajando por Curicó para llegar acá a Constitución.
gimnasio Enrique Ló, este comunal de Cueca en Constitución, completamente en vivo para todos y cada uno de ustedes. Para invitar a la categoría del segundo ciclo básico, alumnos de quinto a octavo año, a tomar ubicación a la pista de baile. Muy bien. Seguimos completamente en vivo, siendo ya las 15 horas con 36 minutitos en este comunal de Cueca Escolar año 2024. Vamos a aprovechar de conversar con el alcalde de Constitución. Bueno, alcalde, me imagino que contento el día. Ayer tuvimos un tremendo masivo de Cueca y el día de hoy un comunal. Me imagino que con ganas de bailar. Hola, bonito además ver a los jóvenes, a los estudiantes con tanta ganas y de manera tan masiva. Vienen escuelas rurales, colegios subvencionados, luego colegios municipales, todo. Así que extraordinariamente bonito. Este es una todos los años se hace este campeonato. Y trae barra, trae los colegios, los apoderados. Así que muy lindo. Felicitar a todos los estudiantes por bailar nuestro lindo baile nacional como es la cueca. Y además que aquí también vamos a tener representantes de Constitución que pasan a instancias provinciales. Claro. Aquí se eligen los provinciales y después que van al regional. Así es que muy buena la instancia y la verdad que siento que ha ido agarrando mucha fuerza nuestro baile nacional en la comuna en general con los niños, con los estudiantes. Así que, no, bonito. Felicitar a los profesores también, a los papás, a las mamás, a todos los que están detrás de cada una de las parejas. Alcalde, ¿cuál es el llamado que se le puede hacer a la comunidad en estas fiestas patrias acá que van a ser XXL? Bueno, tenemos varios días. Como lo dije ayer, el que quiere tomarse un traguito, un copete, que lo haga, pero que no maneje. El que toma, no maneja. Ese es el eslogan. Alcalde, y ahora me imagino yo a seguir trabajando y seguir también cultivando el folclore. Aquí se ve que al parecer se ha hecho un buen trabajo. Sí, buenísimo. Mira, cada año ha ido aumentando la cantidad de pareja. Son mayor la cantidad de niños que se atreven, que les gusta, que sienten la cueca en el corazón. Y eso obviamente que es muy positivo para lo que viene en adelante. Así que felicitarlos a todos. Buen trabajo en los colegios, en las comunidades educativas. Y las barras que han apoyado desde el momento uno. Sí, ustedes lo sintieron, los nombres y se revienta el gimnasio con tantas ganas. Así que bonito. Realmente felicitar, sobre todo las escuelas rurales que hacen más esfuerzo en llegar acá. Muchísimas gracias, alcalde. Nos vemos. Gracias a ustedes. Ahí tenemos al alcalde de Constitución, don Fabián Pérez Herrera, en este ensayo. Ahí como podemos ver, ahí se está haciendo un poco chico el gimnasio, alcalde, ¿ah? Sí, oye, cada vez tenemos más pareja. Yo creo que por ahí va la cosa, así que contentos, nosotros seguimos transmitiendo en vivo a través del Facebook de la Municipalidad de Constitución.
jurado, ¿lo puedo molestar un poquitito? ¿Su nombre? Alejandro Tejos. Me imagino que va a tener difícil misión el día de hoy. Sí, está súper difícil, hartas parejas, hartas que lo hacen bien, así que aquí estamos mirando para ver. Oiga, por ahí parece que esto parece una caldera. ¿Están así? ¿Con tanta devoción también por los participantes? Sí, nunca pensé que iba a llegar tanta gente, oiga. Está bonito y harto grito. Se ve bonito. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a seguir acá. Seguimos interrumpiendo al jurado. Bueno, sabemos que estamos en la previa. ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Camila. Mirando para allá, mirando a la cámara. Y Camila, me imagino yo que con gran responsabilidad de poder elegir a la pareja ganadora y que va a estar representando a la Comuna de Constitución. Mucha responsabilidad. Hasta ahora hemos visto que hay un buen nivel, así que va a ser un poco complicado ver quién va a ser el ganador, el representante de la Comuna. Oye, ¿qué te parece el público el día? Uy, me encanta. La energía que tienen y que muy bien que vengan a apoyar a sus parejas. Perfecto, mucho éxito y gran responsabilidad. Y sigo por acá también con otro jurado. Su nombre, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Elvio Albornoz. Don Elvio, tremenda responsabilidad el día de hoy. Contento porque hay harta pareja, mucha, hay hartos niños bailando. Pero se nos complica un poco a nosotros porque tenemos poco tiempo y tenemos que calificarlo solamente en tres cuecas. Así que un poco complicado, pero ahí le vamos a hacer empeño. Oiga, ¿y qué le parece el público, el apoyo que están recibiendo el día de hoy los participantes? Lleno. Eso me alegra que la familia apoya a sus niños. Ok, gracias. A usted. Bueno, así un poco lo que se está viviendo hasta ahora de la tarde, esta tremenda actividad. Así que estamos en vivo para todos y cada uno de ustedes. Liceo Enrique MacIver, Santa Olga, ahí está, todo listo y dispuesto, cuando quiera nomás, dejamos entonces al conjunto Sones de Michile. Ahí nomás. Muy bien.
parejas de enseñanza media a descansar, a tomar ubicación, que después les toca ya la competencia. Ahora a relajarse, a tomar agüita después para prepararse para la competencia. Le informo que para seleccionar las parejas ganadoras tenemos en la pista de baile la ubicación del jurado. El jurado que tendrá la difícil misión de evaluar las parejas que representen a Constitución en el evento regional de Cueca Escolar. Ellos seleccionarán tres parejas que serán premiadas hoy día por categoría, pero la que obtenga el primer lugar irá al evento regional. Y el jurado está conformado por las siguientes personas. Se las presento. En primer lugar, presento a la señorita Camila Méndez Pozo, que se ponga de pie ahí como una reina, ahí, eso es, de la comuna de Constitución, amante de la cueca. A lo largo de su vida ha pertenecido a agrupaciones folclóricas como Cantamaule y Bafocón, y ha participado en diversos campeonatos de cueca, resultando ser campeona escolar en el año 2011 y campeona regional de jóvenes del Calle Calle en el año 2016. Un fuerte y cariñoso aplauso para Camila Méndez Pozo. El segundo jurado viene de la comuna vecina de Empedrado, pero ya me he encontrado hartas veces aquí en Constitución con los guasos por acá. Proviene de la comuna de Empedrado. Durante su trayectoria ha participado en diferentes campeonatos regionales, por decir alguno, el año 2006, 2007, 2008, ha participado en campeonatos universitarios. Fue parte del grupo folclórico Voces del Ruil y presidente del Club de Guasos de Empedrado. Actualmente, monitor de cueca en esta vecina comuna de Empedrado. Y él se considera un amante de nuestro folclor y nuestras tradiciones. Saludemos con un fuerte y cariñoso aplauso a Alejandro Tejos Pereira. El tercer jurado es don Elvio Albornoz Bravo, integrante de varios conjuntos folclóricos de la ciudad de Talca. Fue delegado del Club de Guasos de Arica por 3 años, delegado del Senior de Melipilla, delegado del Mini Infantil de San Antonio, jurado en eventos nacionales, por decir alguno, en Melipilla por 3 años, jurado regional de adolescentes en Bío Bío, jurado nacional de adolescentes de Molina, jurado regional de adulto para Arica en Colina, Santiago, y jurado también en otros ciudades y regiones, para que vamos a nombrar más. Regalémosles un grande y fuerte y entusiasta aplauso a don Elvio Albornoz Bravo. Bienvenido a la comuna de Constitución. Como había dicho, vamos a seleccionar jurado 3 parejas por ciclo. Primer ciclo básico, primero, segundo y tercer lugar. Segundo ciclo básico, primero, segundo y tercer lugar. Y enseñanza media, lo mismo. Y el ganador de cada una de las categorías va al evento regional a efectuarse el 24 de septiembre en la comuna de San Javier. Iniciaremos la muestra y a la vez la competencia de cueca con la participación
de 65 parejas de 16 establecimientos educacionales, tanto urbanos y rurales de nuestra comuna de Constitución. Pero lo vamos a iniciar con las parejas del primer ciclo básico. Bien. Vamos. A invitar al primer grupo en competencia. Vamos a invitar a 5 parejas en este primer grupo. Le informo que se van a bailar 2 cuecas por categoría y por grupo. Así es que vamos con la primera, el primer grupo. Pareja número 1, Denis Ávila Verdugo, José Faúndez Opaso, del Colegio Santiago Oñedón. Pareja número 2, viene del sector norte de Constitución, del Liceo de Putú. Pamela Loyola Saavedra y Agustín Díaz Martínez. Adelante. Pareja número 3, conformada por Génesis Muñoz Loyola, Pablo Vilugrón Salinas de Intexuco. Pareja número 4, invitamos a Emilia Rodríguez Aguilar, Julián Troncoso Aguilar, vienen de la escuela de Junquillá. Y pareja número 5, conformada por Isidora Cornejeros y Martín Lara Mantoja, del Colegio Eduardo Martín Abejón. Tomaron ubicación entonces las 5 parejas. Ubíquense más allá ustedes para que ocupen bien el espacio. Ahí están bien. Muy bien. Ya, todo listo entonces, todo dispuesto en la música y en el canto. Sones de mi Chile. Arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma.
la segunda cueca. Sentarse. Hermoso baile nacional por estos pequeños del primer grupo en competencia. De inmediato invitamos a la pista al segundo grupo con la pareja número 6, conformada por Renata Vergara Valdés y Agustín Villegas Poblete de la Escuela Superior Nueva Bilbao. Adelante, pareja número 7. Invitamos que pase a la pista Isabela Espinosa Portiño, Benjamín Contreras González del Liceo de Putú. Pareja número 8. Alondra Rojas Méndez y Agustín Rojas de la Escuela Carrizal. La pareja 9 me informan que no alcanzó a llegar, así que no participa. Nos vamos a la pareja número 10. Amanda Garrido Zurita con Joaquín Andrade Torres del Colegio Eduardo Martín Abejón. En el grupo número 2, entonces, van solamente estas 4 parejas. Todo listo y dispuesto. ¡Tiqui, tiqui, ti! ¿Cómo está el público? ¿Hay ánimo, no? Muy bien. ¡Tiqui, tiqui! Vamos con la primera cuequita en competencia. Mira,
cambiar de lugar los chicos, cámbiense de posición, de ubicación, para comenzar la segunda y última cuequita. Y continuamos entonces la segunda cueca con Sones de Michile. Para proceder al tercer grupo en competencia. Invitamos a la pista la pareja número 11. Ellos vienen de Putú. Rayén Contreras Lizama y Felipe Alcapío Aguilar. Invitamos a continuación a la pareja número 12. Ellos vienen de Junquillar. Valentina Núñez Aguilar y Daniel Loyola Vergara. Pareja 14. Samantha Muñoz Loyola y Joaquín Aravena Loyola, de Intexuco. Pareja número 15, Mía González Faúndez, Vicente Cáceres Carter, del Colegio Eduardo Martín Abejón. A los jueces, pareja 13, Nova. Muy bien, tenemos cuatro parejas en la pista. Nos vamos a ir entonces con la primera cueca en competencia. Y en los sones, dejamos a los sones de Michile. Thank you.
Entonces, y las mejores juegas de esta jornada está con Sones de Michile. Y nos está quedando solamente un grupo en la categoría primer ciclo básico. Solamente un grupo. Y son tres
parejas. Pareja número 16. A la vista, Amanda Pereira Fierro, José Pereira Fierro, Intexuco. Pareja número 17. Maite Hernández Rodríguez con Eduardo Albornoz Castro, Liceo de Putú. Y pareja número 18, Claudia Núñez Rojas, Ángel Gallegos Albornoz. Y vienen de la escuela de Junquilla. ¿Hay alguien de Junquillar acá o no? ¡Ah! ¡Vino toda la familia! El abuelo, el tío. ¡Allá está el abuelo! ¡Bien! ¡Del Liceo de Putú! ¿Hay alguien? ¡Ah! ¡Muy bien! Y de Intexuco. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya! Último grupo entonces en competencia. Dejamos con ustedes a Sones de Michile. A cambiarse de ubicación. Eso es. Vamos a ponerle todo el empeño, todas las ganas, todo el entusiasmo, porque el público lo está acompañando. Intexuco,
del Liceo de Putú y de Junquillá. ¡Dividi! Y nos fuimos entonces con la segunda y última cueca en este último grupo de la categoría de primero a cuarto año básico. Entonces dejamos a Sones de mi Chile. Despedimos a estas tres, cuatro parejas. A descansar, chicos, a descansar. Vamos. Tres parejas en el último grupo de la categoría de primero a cuarto año básico. Pasamos entonces de inmediato al segundo ciclo básico. Aquí son 32 parejas. Y en el grupo 1 está conformado por la pareja número 19. Viene del Colegio Santiago Olledema. Sofía Acosta Cáceres, Máximo Guacardo Valdés. La pareja número 20 de Chacarillas lo conforma Danae Rodríguez Gómez y Sergio Aguilar Muñoz. Pareja número 21 a la vista, viene de la Escuela Las Corrientes, Marisela Salgado González y Alexander Núñez Aravena. Y pareja número 23, Arlet Pinilla Bravo y Bastián Muñoz Gutiérrez, de Intexuco. Me falta una pareja, ahí viene. La 22, jurado, la 22 no va. 22 no va. Serían cuatro parejas, 19, 20, 21 y 23. Todo listo, todo dispuesto. Primera cueca en competencia con los Sones de mi Chile.
Competencia de la categoría segundo ciclo básico. Ya tenemos la primera cuequita, nos falta la segunda. Y ello todo es posible con Sones de Michile. Y cuando mires atrás, ya no me encontrarás.
Fuerte, fuerte ese aplauso para estas parejas que han completado sus dos bailes de esta danza nacional, la cueca. A descansar, chicos, muchas gracias. A esperar el resultado del jurado que hoy nos acompaña. Invitamos al grupo número 2 de la categoría segundo ciclo básico. A la pista, la pareja número 24. Antonella Miranda Cifuentes con Joaquín Correa Cáceres de la Escuela Cerro Alto José Opaso Díaz. Pareja número 25, Isidora Retamal Díaz con Martín Cáceres Gutiérrez de la Escuela Junquillar. Pareja número 26, Martina Sánchez Torres, Martín Vivanco López, Colegio Bosques de Gaya. Pareja número 27, me parece que no está la 27, Julia Villagra Figueroa, Yosimel Cáceres Cáceres. Pareja número 28, Rafaela Agurto Núñez, Víctor Cancino López, Escuela Enrique Don Miller. Ya, a la pista la pareja número 22, Joaquín Cáceres Gajardo, Julieta Cáceres Núñez, de Escuela Cerro Alto. Ahí hay una, la habíamos dejado fuera ella, pero en el fondo era la 24 la que había que dejar fuera. La 22 está en competencia entonces. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro parejas. Estaría entonces la 22, la 25, la 26 y la número 28. Ahí sí. Muy bien. Todo listo entonces y dispuesto con la primera cueca en competencia de este segundo grupo de la categoría segundo ciclo básico. Dejamos entonces en la música y en el canto a Sones de mi Chile. Thank you.
chicos. Muy bien, que vienen de la Escuela Cerro Alto, de Junquillal, de Bosque de Gaia y de la Escuela Enrique Don Miller. Y nos fuimos con la segunda y última cueca de este segundo grupo, a los compases de Sones de Michile. Es el amor que te ofrezco, sí.